Muy buenos días, vecinas y vecinos del bosque. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Bosque Informa. Nos encontramos en un espacio quizás poco conocido de nuestro municipio, en Gran Avenida 11590, paradero 34, el ex preuniversitario Imprega, donde hoy funcionan nuestras direcciones de fiscalización y tránsito. Desde este espacio te invitamos a realizar un recuento de las principales noticias de nuestra comuna y lo que se viene en el bosque. ¡Comencemos! Marzo es el mes de la mujer en el bosque y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer significa un compromiso de igualdad, respeto y promoción de los derechos de las bosquinas. Durante el mes de febrero, más de 1000 bosquinas participaron de encuentros destinados a ser parte de un retrato colectivo bajo el lema Cuidándonos, caminamos juntas, y que fue inaugurada el día 8 de marzo en los muros del frontis del Estadio Municipal Lo Blanco. Ese mismo día, pero en la tarde, el desafío se hizo más grande y esas mismas vecinas se reunieron al interior del estadio para formar el 8M más grande de Chile. Conozcamos lo que fue esa actividad. Me parece una muy buena iniciativa, buenísima. Lo disfrutamos mucho. Espectacular. Estoy muy feliz de haber participado. Las mujeres bosquinas han sido capaces de construir la comuna que hoy tenemos. Cada una de ustedes ha sido partícipe del gran aporte y el desarrollo que ha tenido en los diferentes barrios, villas y poblaciones, cada una de ustedes. Vamos a seguir avanzando y a seguir creciendo y a seguir desarrollándonos. Así que les queremos agradecer eso. Esta es nuestra forma de manifestarnos y decir que vamos a seguir luchando por los derechos de la mujer en todos los espacios. En los espacios laborales, en los espacios de la construcción de la sociedad, en los espacios de la política, etcétera, etcétera. Lo felicito, es algo innovador y esto nos une más como mujeres. Se agradece la oportunidad que nos están dando y esperamos avanzar con los derechos de la mujer. Hemos avanzado mucho, pero aún nos falta como sociedad. Lo disfrutamos mucho, así que estamos muy agradecidos de todos los que participaron. También, como parte de las actividades del mes, durante esta semana en Plaza Lolillo se desarrolló la Feria Mujer Emprendedora, espacio donde mujeres de distintos sectores de la comuna expusieron diversos emprendimientos, como manualidades, productos y servicios que puedes revisar en detalle en nuestras redes sociales y en el sitio web mercadodelbosque.cl. Otro hito muy esperado por las bosquinas de todas las edades fue nuestro acto conmemorativo central, que vivimos el pasado viernes 10 de marzo en Plaza Lolillo. Con una gran participación de bosquinas y bosquinos de todas las edades, disfrutamos de dos grandes espectáculos. La presentación de Romina Núñez, artista y profesora de la comuna, finalista del Festival de Olmué. Revisemos algunos de los momentos de su presentación. Busco una tormenta que pueda encontrar un rayo de luz. Busco una tormenta para comenzar con los nuevos pasos de justicia y libertad. Es el Foyerún, construyo y habito ser de tierra. Es el Foyerún, es el Foyerún, construyo y habito ser de tierra. Ceremonia y carnaval, largo y angosto es mi canto, soy descendiente milenar. Ya nos salvarás, mapuche, lleva la voz de un comienzo. Y el momento
más esperado de la jornada lo vivimos ya entrando la noche. Por primera vez en el bosque, Camila Gallardo maravilló a todas y todos con una gran puesta en escena en vivo, donde los elementos visuales, la iluminación, jugaron un rol fundamental. Espectáculo que fue su antesala oficial a su participación en el Festival Internacional Lollapalooza. También, durante marzo, sostuvimos 6 encuentros barriales, uno por cada sector de la comuna, con lideresas y dirigentes para conversar sobre salud mental y sexualidad, junto a profesionales de distintas áreas de nuestro municipio. Y compartimos sesiones de risoterapia. El bosque crece con obras. Alcalde Manuel Zúñiga y gobernador Claudio Rego anunciaron comienzo del proyecto de Vereda 7 para los sectores 2 y 5 de la comuna. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y el alcalde del bosque, Manuel Zúñiga, visitaron la plazoleta ubicada en el pasaje Baños Morales de la Villa del Bosque para anunciar el inicio del proyecto de Vereda 7. Este proyecto tiene como objetivo renovar un total de 42.000 metros cuadrados de calzada en los sectores 2 y 5 de la comuna del bosque con una inversión de 3.000 millones de pesos. Con esta intervención se logrará cambiar la totalidad de las veredas del sector 2 del bosque. Durante el anuncio realizado en Villa del Bosque, que la oportunidad inauguró la renovación de sus veredas, el alcalde Manuel Zúñiga agradeció la colaboración del gobierno regional para llevar a cabo este tipo de proyecto. La renovación de las veredas se llevará a cabo en las poblaciones El Sauce y Los Acacios del sector 2 y la Villa 4 de Septiembre del sector 5. Cada una de estas zonas es de gran densidad territorial y habitacional y en todas ellas la renovación de la calzada será completa. Este proyecto mejorará sin duda la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas de la comuna del Bosque. El Bosque te cuida. Iniciamos el proceso de vacunación influenza 2023. Desde este miércoles 15 de marzo ya está disponible en nuestra comuna la vacuna contra la influenza 2023. Es una enfermedad respiratoria aguda, altamente infecciosa, provocada por un virus que afecta principalmente a la nariz, garganta, los bronquios y ocasionalmente los pulmones. Es muy importante protegernos, ya que puede generar complicaciones como neumonía, insuficiencia respiratoria aguda o incluso causar la muerte. ¿Quiénes pueden vacunarse? El Ministerio de Salud ha definido como grupos prioritarios a personas de 65 años y más, embarazadas en cualquier etapa del embarazo, enfermos crónicos desde los 11 hasta los 64 años, niñas y niños desde los 6 meses hasta quinto año básico, personal de la salud, trabajadores y trabajadoras de la educación preescolar y escolar hasta quinto básico, cuidadores y cuidadoras de personas mayores, familiares de lactantes prematuros o inmunosuprimidos. Revisa nuestros puntos de vacunación y sus horarios en nuestro sitio web saluddelbosque.cl para más información. Porque en el bosque somos más y mejor salud para ti. Pascua de Resurrección en Mercado del Bosque. Lo mejor lo encuentras con productos bosquinos y emprendimientos al alcance de todas y todos. El Conejito está preparando unas recetas increíbles para sorprendernos en esta Pascua de Resurrección. ¿Y dónde lo encuentras? En Mercado del Bosque. Visita mercadodelbosque.cl. Permiso de circulación. Con tu permiso, el bosque avanza. Adelanta tus trámites y visita nuestro sitio web municipalidaddelbosque.cl, sección vecino digital y paga tu permiso de circulación en nuestra comuna. Recuerda que este trámite lo debes efectuar antes del 31 de marzo para poder acceder al pago en dos cuotas. Si tienes dudas, en nuestro canal de YouTube TV El Bosque puedes encontrar un completo tutorial paso a paso que te guiará para efectuar este trámite. También revisa nuestros horarios disponibles la última semana. Y así, desde el Expo Universitario Emprega, estamos llegando al fin de nuestra segunda edición del año del Bosque Informa. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, TV El Bosque, donde somos más de 8.700 personas. Suscríbete y activa las notificaciones para estar siempre informado e informada de todas nuestras noticias.